Bueno, el día de hoy chicos vamos con la previa del partido entre Ecuador y Bolivia que se va a disputar mañana en el Red Bull Arena a las 6 de la tarde hora Ecuador, si no me fallan los cálculos, ya que yo tengo la, la hora en Europa, donde yo vivo es a la 1 de la mañana, o sea que prácticamente se podría decir que ya es el, el domingo, ¿no? El día 18. Y bueno, partido interesante, tengo bastantes ganas, sobre todo para descubrir cuál vaya a ser el once de, de Félix Sánchez Vas. El esquema, la propuesta, un poco todo ello. Porque bueno, he estado leyendo así en, en Twitter, bueno, en diferentes medios. Y de momento, al menos por el momento, no he leído que se haya filtrado ningún once o el posible once. Así que digamos que estoy bastante expectante. Si en el canal hemos creado un, el 11 que, bueno, que a mí me gustaría o algo similar, pero bueno, habrá que estar atentos. Y bueno, jugamos contra la selección boliviana, la cual. Bueno, sabemos que de la confederación de, de Conmebol pues, puede ser la más floja junto con Venezuela, ¿no? La, los dos rivales. De, de menor entidades de, de menor nivel que están digamos pues un paso por detrás de, de los demás y bolivia pues que recientemente lo que más cerca tenemos es eh, que le ganaron a arabia saudita en marzo o sea sí, hace unos cuantos meses en esa misma fecha perdieron frente a uzbekistán 1-0 y bueno ya un poco más atrás tendríamos que remontarnos a a lo que viene a ser eh, septiembre y, no, y, y noviembre ¿sí? del año 2022, que perdieron frente a Perú fuera y perdieron también frente a Senegal. Vamos a repasar ahora los mmm, partidos de, de Ecuador. Recordemos en la etapa de Félix Sánchez Vaz, eh, 3-1 frente a Australia el primer partido y ganó 1-2 frente a Australia, ¿no? ahí que, que estuvimos en el continente oceánico eh, en el mes de marzo. Así que hoy tenemos la tercera prueba de, del técnico español. No sé qué piensan, no sé si pueden creer que se la juegue con esta doble fecha FIFA, yo creo que no. Sí es cierto que el primer partido contra Australia las sensaciones no fueron tan buenas, pero bueno, hay que recordar que es un proceso nuevo, que él tiene que ir conociendo a los jugadores. Pero así a priori me parece un técnico interesante, creo que tiene buena formación y que en Qatar ha hecho cosas también importantes teniendo en cuenta que es un país pues, muy pequeño, creo que no sé cuántos habitantes tiene, pero tiene menos de un millón. Y aunque el papel en el Mundial, seamos sinceros, fue un fracaso, yo al menos me esperaba más de Qatar, pero lo que ha hecho anteriormente en la eh, Copa Asiática, eliminatorias, también cuando ha ido a jugar la, en, en CONCACAF, ¿no? la Copa Oro y tal. Pues Qatar creo que ha dejado muy buenas sensaciones y ha competido prácticamente siempre. Menos en el Mundial donde casualmente sabemos que, que le tocó a Ecuador en el mismo grupo con también Senegal y Países Bajos. Entonces Ecuador viene de ganarle a Australia eh, 1-2. Luego la derrota 3-1 frente a la misma selección de Soxerus. Y eh, bueno, ya nos tenemos que remontar al Mundial. Los tres partidos, la victoria 0-2 frente a, la, a Qatar. Donde pudo haber sido incluso por más. El empate frente a Países Bajos, que se pudo haber ganado perfectamente. Y esa derrota dolorosa, ¿no? Frente a Senegal, que dejaba a Ecuador fuera de, del Mundial en fase de grupo. Y bueno, vamos a repasar ahora los enfrentamientos directos entre Ecuador y Bolivia. Yo diría, vamos a coger los últimos cinco. El último, la victoria en octubre de 2021, 3-0, contundente. En marzo del 2021, 2-1 también frente a Bolivia. 2-3. Recordemos ¿no? al inicio de, de las eliminatorias eh, jugando ahí en La Paz. Que, que creo recordar que en ese partido. Hablando un poco de memoria, marcó eh, grueso ¿no? de penalti el, el definitivo. Con mucha personalidad. Cuando estaba siendo muy criticado. Me acuerdo bastante de, de ese partido. Aunque fuese, fuera hace tres años. Y. Y bueno, el cuarto partido anterior. 3-0 frente a Bolivia. Y, y luego el que eso fue en 2019 y ya tendríamos que irnos a 2016 con el empate a 2 así que de los últimos cinco partidos cuatro victorias un empate Ecuador es muy superior a Bolivia las cosas como son así que más allá de que no se juega nada que es un amistoso el profe Félix querá, Querrá ganar convencer dar buenas sensaciones Así que en mi opinión Ecuador es muy, super, muy superior y, y muy favorito para, para poder llevarse el partido. Más allá de que es obligado eh, ganar y sobre todo lo que, lo que veníamos comentando, que esto sirva para que Félix vaya sacando conclusiones, vaya creando su base, vaya ya diciendo, vale, pues me sirve jugar este futbolista y este no me sirve tanto. Me convencen, ya tengo tres o cuatro jugadores que sé que son fijos, y esto ya a lo mejor tanto no. Yo creo que eso es lo más importante porque de cara a la, a la Copa América y las eliminatorias, que estos partidos sirvan, pues eso, un poco como pruebas, un poco para ir viendo las sensaciones. Y ya luego lo suyo sería que, que tuviera ya un equipo hecho, ¿no? Un, aunque más o menos hay varios jugadores que. Creo yo que casi que cualquier entrenador que llegara son fijos, ¿no? Por ejemplo, Incapié, Caicedo, Pervis. Eh, eh, todos ellos, yo creo que Ener diría que también, aunque ya tenga una edad, pues serían titulares, pues prácticamente casi que con, con cualquier entrenador, ¿no? Porque son lo mejorcito que hay en el, en el puesto. Se podría decir lo de plata. Bueno, veremos. También lo del lateral derecho, que está lo de Byron. Eh, está ahí con los temas legales y tal, pero si no, pues serían preciado en teoría por delante y al otro haber hurtado, ¿no? Porque hurtado a lo mejor sorprende y, y termina convenciéndole más a, a Félix Sánchez que a Ángelo Preciado, ¿no? Eso también es una, un tema interesante. Así que nada, estaremos atentos. Recordar mañana a las 6, creo que dije, sí, 6, una de la mañana aquí en Europa el partido entre Ecuador y Bolivia. Sé que muchos de ustedes van a ir a verlo ahí en, en Estados Unidos, así que me alegra. También me pueden mandar ahí algunos vídeos, ahí diciéndome, mira, Sabio, estoy aquí y acá animando a, a la selección, porque casualmente, no sé si mucha gente lo sabe, pero el primer y único partido que yo he visto de, de Ecuador absoluta en directo fue en el Red Bull Arena, donde se va a jugar el partido en el día de mañana. Y la verdad es que hubo un ambientazo espectacular. O sea, lo recuerdo con muchísimo cariño. Fue contra Nigeria, ¿no? Si no me equivoco, hace un año. Ese partido, un, un encuentro amistoso, preparatorio para, para el Mundial. Y bueno, ambientazo, me, me encantó. Eh, espectacular. La verdad es que pagaría de nuevo por poder estar en el partido de, de mañana frente a Bolivia, que seguramente también va a estar increíble. En fin, pongan en los comentarios su pronóstico, también el 11 que creen que vaya a sacar, y bueno, un poco también lo que piensen, si creen que a lo mejor hace este... Pues Hurtado vaya a ganarle la partida apreciado. El 11 que creen que se pueda asemejar más a lo que le gusta a Félix Sánchez. También hay que verlo de Realpe. Bueno, hay varias incógnitas, ¿no? Creo que va a estar interesante y se podrán sacar bastantes conclusiones después del día de mañana. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en, en próximos vídeos. Que pasen un excelente fin de semana. Y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas que todo siempre les vaya de maravilla.